Bien, amigos televidentes, y establecemos comunicación vía Zoom con Stefan Sefton. Gracias por estar con nosotros, Steven. ¿Estás por ahí? Hola. Sí, buenos días, Alberto. Buenos días, Arlen. Buenos días. Como decíamos al inicio del programa, queríamos conversar con usted sobre los aspectos que tienen que ver con toda esa campaña negativa y de agresión en contra del proceso electoral venezolano, o más bien en contra de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Hay un empeño de parte de los países imperialistas, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, y con un coro que le hacen algunas naciones de aquí mismo, de la América Latina. Y en ese sentido, pues queríamos conocer tus opiniones acerca de toda esta embestida que está sufriendo el pueblo bolivariano y que la está enfrentando, como siempre, ¿verdad?, a la orilla del pueblo de Nicaragua, o más bien a la orilla de los pueblos que son solidarios con ellos, pero con el pueblo bolivariano en las calles. En las calles están defendiendo también su revolución. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto, Esteban? Bueno, primero, muchísimas gracias, Alberto y Alan, por permitirme este espacio. Y buenos días a nuestra audiencia. Es difícil saber dónde empezar verdaderamente, porque hay tantos aspectos que vale la pena comentar en relación a lo que ha pasado alrededor de las elecciones del 28 de julio en nuestro hermano país, la República Bolivariana de Venezuela. Quizás debemos de iniciar diciendo que las elecciones en sí estaban muy bien organizadas. Participaron un total de, yo creo que eran 10 partidos políticos o más, porque dos de las agrupaciones electorales eran alianzas que involucraban todavía más partidos políticos. La jornada electoral fue bien organizada, completamente pacífica hasta la última hora de la votación. Los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la autoridad electoral que igual en Venezuela, igual que Nicaragua, tiene un poder electoral aparte del poder legislativo y el ejecutivo y el poder judicial, es un poder independiente. Ellos emitieron los resultados a pesar de haber sido intervenido por un feroz ataque a gran escala digital de parte de las fuerzas imperialistas que quisieron sabotear el proceso electoral, pero a pesar de eso lograron emitir los resultados en base a 80% de los resultados que habían recibido, y en base a ese resultado dieron la victoria al hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces, y los resultados eran en ese momento 51% a favor del presidente Nicolás Maduro y como 44% a la oposición golpista, la alianza golpista de María Corina Machado. Y ese resultado se confirmó más adelante con los resultados en base a más de 97% de la votación y confirmó la victoria aplastante del presidente Nicolás Maduro. Pero entonces es importante insistir en eso. El poder electoral emitió los resultados en base a un proceso electoral muy bien organizado, totalmente pacífico, y luego, como resultado, como la oposición sabía que habían perdido, iniciaron un intento de golpe. Y eso está absolutamente claro. Tenemos testigos, habían como casi 1,000, más de 900 veedores de otros países, incluso de organizaciones muy prestigiosas en Estados Unidos, por ejemplo, una organización nacional de abogados que ratificaron el resultado.
Entonces, pero desde un momento del fin de la jornada electoral el día domingo 28, el imperio ha activado todos sus mecanismos para intentar llevar caos al pueblo venezolano y buscar cómo desestabilizar el país por medio de las tácticas que nosotros en Nicaragua conocemos demasiado bien. Desde nuestra experiencia en 2018, las técnicas de lo que en Venezuela lo llaman las guarimbas, lo que nosotros llamamos aquí los tranques. Y por medio de esa violencia callejera y también ataques directos a personas asociadas con el partido del PSUV o con el gobierno, los golpistas venezolanos intentaron desestabilizar el país para intentar forzar al gobierno de retroceder y intentar imponer su versión de las elecciones, porque estaban reclamando que su candidato Edmundo González habían ganado con una cifra absurda de la votación. Entonces, alrededor de eso, intento golpista de desestabilizar el país, alrededor de eso también los Estados Unidos y la Unión Europea han movilizado sus fichas en la región y también pusieron una enorme presión sobre gobiernos que deben de haber solidarizado. Deben de haberse solidarizado con el gobierno de Venezuela, pero en vez de eso, gobernantes como Gustavo Petro y Lula da Silva, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, llamaron en cuestión los resultados. Y eso es una posición vergonzosa de parte de ellos. Y contraste fuertemente con la posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entonces, últimamente sigue la presión de parte de los poderes imperiales de Estados Unidos y de la Unión Europea, el jefe de el representante de asuntos exteriores de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, sigue atacando a Venezuela. Ayer en una reunión con los ministros, los cancilleres de los países de la Unión Europea, Josep Borrell insistió que ningún país de la Unión Europea debe de reconocer el indiscutible triunfo electoral del hermano presidente Nicolás Maduro. En Estados Unidos, el Departamento de Estado, que representa la política exterior norteamericana, ellos también siguen insistiendo que las elecciones no eran justas, aunque inicialmente habían reconocido a Edmundo González. Ahora han retrocedido un poquito, ya no reconocen a Edmundo González como el presidente electo. Ahora están diciendo solamente que no reconocen el proceso electoral como legítimo en Venezuela. Y entonces también, en parte en el marco de la Organización de Estados Americanos, unos 10, creo que son 10 estados latinoamericanos. Dicen que no reconocen los resultados y algunos de ellos reconocen a Edmundo González como el presidente electo, que es una posición absurda. Entonces, y ahora también hemos escuchado la reacción de nuestra hermana presidente Xiomara Castro en Honduras a las declaraciones de la jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, la general Laura Richardson. Ella estuvo en Chile, creo que fue ayer o anteayer, y emitió declaraciones
llamando en cuestión las elecciones en Venezuela. Y también en relación a eso, el gobierno de Honduras ha sido criticado por reconocer el triunfo del presidente Maduro. Y en relación a eso, la embajadora en Honduras, que es la señora Laura Dogu, que fue la embajadora que promovió el golpe aquí en Nicaragua en 2018, ella fue la embajadora aquí en Nicaragua, ahora ella es la embajadora en Honduras, y ella ha criticado el gobierno de Honduras por participar en actividades con el gobierno de Nicolás Maduro. Y en respuesta a eso, el gobierno de Honduras ha asumido una posición digna y han denunciado su tratado de extradición con Estados Unidos, porque como una medida de rechazo a las declaraciones injerencistas de la embajadora Dogu en su país. Pero todo eso es indica el nivel que está alcanzando esta campaña, esta ofensiva imperialista de hostigamiento contra la República Bolivariana de Venezuela. Y habría que ver hasta dónde va a llegar, porque tiene una dimensión internacional muy importante también, porque la República Popular China y la Federación Rusa han insistido que el resultado electoral en Venezuela es legítimo. Ellos reconocen la victoria electoral del hermano presidente Nicolás Maduro, y eso implica que Venezuela tiene el respaldo básicamente de los países más importantes del mundo. Y es difícil ver cómo Estados Unidos y la Unión Europea, en una situación donde el mundo mayoritario más y más mira hacia Rusia y China y el grupo de países BRICS, y menos a Estados Unidos, como las fuerzas internacionales más influyentes. Es difícil ver cómo Estados Unidos va a lograr mucho con su ofensiva, y también la Unión Europea con su ofensiva. Sí, sí, Stephen, ¿cuál es el mensaje del pueblo bolivariano frente a estas agresiones y descalificaciones, manipulaciones, cuando se propone junto al gobierno del presidente Nicolás Maduro de refundar, digamos, la revolución bolivariana mediante 7 transformaciones que tienen que ver con la mayor eficiencia de las políticas de Estado? Sí, gracias por mencionar eso, Arlen, porque eso también es otro aspecto que indica la ofensiva de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela está destinado a fracasar, porque la respuesta de la población en Venezuela ha sido un tremendo auge de apoyo a su gobierno, y el gobierno también está profundizando el proceso de la democratización de la sociedad y de la economía venezolana con estas medidas que usted acaba de mencionar. Y entre los más importantes fue la otra votación que se hizo en estos días después del proceso electoral del fin de julio. En estos días, el gobierno de Venezuela ha promovido un proceso electoral en que toda la población mayores de 15 años han tenido el derecho de votar para los proyectos que ellos quieren tener en sus comunidades. Y eso es un ejercicio electoral que jamás va a pasar en las falsamente llamadas democracias occidentales. En Venezuela ellos han organizado este proceso para que el pueblo venezolano elige qué serían los proyectos que ellos quieren que se implementen en sus comunidades. Y también se trata de
un proceso en que se aumenta, se avanza, se profundiza la democratización de la economía venezolana, que ha logrado superar en los últimos 3 años los efectos del bloqueo, que en efecto fue un bloqueo genocida muy parecido al bloqueo contra Cuba. Pero Venezuela ha logrado superar los efectos del bloqueo, y ese también es otro motivo de la ferocidad de la ofensiva de parte del gobierno de Estados Unidos y la dirigencia de la Unión Europea. Steven, quiero volver a lo que estabas hablando, ¿no? Lo que tenía que ver con Honduras, con la presidenta Xiomara Castro y además con la señora Laura Dogu, que ya la conocemos todos, como bien has dicho, ¿verdad? Inclusive aquí escribía artículos de opinión, ¿verdad? Imagínate vos, pues, escribiendo artículos de opinión sobre política. No sé si allá se puede hacer eso, pues, yo no creo, en los Estados Unidos. Pero que quería una reflexión tuya sobre esto, porque la mujer se atrevió, porque son atrevidos, ¿verdad? Igual lo hicieron con México, ¿no? Que le está preocupando que el gobierno mexicano vaya a la consulta para ver si los jueces, el sistema judicial va por elección popular. Me preocupa, dice el embajador allá. Y López Obrador dice, mientras yo esté aquí, no, aquí no se metan, ¿verdad? Y estamos en pausa, digo, ¿verdad? No se rompen relaciones, pero estamos en pausa con Canadá y con Estados Unidos. Igual esta mujer hace y dice, me preocupa, nos inquieta, como quiera llamarle el vocablo, de que el ministro de Defensa de Honduras y el jefe del ejército se haya reunido con decía ella, con narcotraficantes, refiriéndose a un acto militar de Venezuela. Y esto me hace recordar algo que para mí es interesante y habla de la doble moral. Quisiera tu opinión. Y recuerdo que se le ha dicho de todo a Venezuela, narcoestado, no sé cuántito, incluso algunos gringos le han dicho a los Estados Unidos, no, narcoestado está en Colombia, vayan a Colombia. Pero bueno, narcoestado, no sé cuántito y no sé cuánto. Y te recuerdas, Steven, que hubo un momento en que los gringos le hicieron una oferta al presidente Maduro. Y le dijeron, si vos aceptas esto y esto y esto y esto, te levantamos todas las acusaciones. O sea, es verdad, no, se nota que a todas luces echan mano de cualquier cosa, de cualquier mentira, de cualquier barbaridad que se que puedan acusar a la gente, ¿verdad? Y hubo esa oferta. Digo, bueno, si usted hace esto y esto y esto, usted ya no es considerado por nosotros de ninguna manera, nada de esto, no hay nada cortado, no hay tráfico de drogas, no hay nada. Quisiera tu comentario. Bueno, todo es parte de la guerra psicológica, ¿no, Alberto y Alan? Un aspecto importante de la injerencia en nuestros países de parte de los países de Estados Unidos y sus aliados es la guerra psicológica, y ellos montan todo tipo de maniobra para intentar dar la impresión que Venezuela es un narcoestado, y etcétera, etcétera. Ya conocemos las falsas acusaciones demasiado bien. Y la hipocresía, como usted dice, el doble rasero, es absurdo. Hay que recordar que las mismas autoridades venezolanas en el pasado han acusado al Departamento de Droga, la DEA, de Estados Unidos, de ser meramente otro cartel de narcotraficantes. Ellos hicieron esa declaración hace como 10 años. Nada ha cambiado. Y hay que recordar también que hace como 10 años, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas que trata de el crimen organizado y el combate al narcotráfico, el jefe de esa organización de la ONU dijo claramente que el sistema financiero de Estados Unidos depende de los flujos de dinero sucio, de dinero lavado, de parte del crimen organizado para mantenerse a flote. Esa fue una declaración de las Naciones Unidas. Entonces, la hipocresía de norteamericana y europea en relación a estos temas es tremenda. Y es vergonzoso de parte de ellos. Y, por ejemplo, como usted dijo, lo que la embajadora Dogo alegó es que el general Padrino
quien es el ministro de Defensa en Venezuela, ella lo llamó un narcotraficante. Pero son ellos los narcotraficantes. Sí, Stephen, ¿qué opinión tenés vos de esa posición contundente, respetuosa, solidaria y soberana del pueblo y gobierno de Nicaragua frente a estas agresiones en contra de Venezuela? Bueno, es muy importante la posición que ha asumido nuestro buen gobierno y nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Es muy importante a nivel internacional porque ellos están afirmando la validez del Frente Internacional de Países, Cuba, Bolivia, Honduras, Nicaragua, la República Popular China, la Federación Rusa. Ellos están afirmando la posición del mundo mayoritario y están tomando una posición de liderazgo en el mundo mayoritario alrededor de la defensa de la revolución bolivariana y los principios básicos del derecho internacional de la no injerencia. Entonces, para mí la posición de nuestro gobierno ha sido no únicamente contundente, pero muy importante y consecuente y en representación del mundo mayoritario que cada vez más rechaza el dominio de esa gente que todavía piensan que son los amos del mundo. Claro que sí. Te agradecemos, Stephen. El tiempo nos ha alcanzado. Gracias por haber estado con nosotros. Otro día continuamos hablando acerca de esos países a los que te has referido también que, como dice el presidente, no se arrastran frente al imperio. Vamos a la pausa, no se vayan. Tenemos más, ya volvemos. Gracias, Stephen.